¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato saludarte como siempre. ¿Puede alguien que perdió los sentimientos volver contigo? Es el tema de hoy. Es posible que alguien con sentimientos perdidos regrese después de una ruptura. Sin embargo, la probabilidad de que eso suceda dependerá totalmente de cómo manejes la ruptura. ¿Qué tan cerca estabas en la relación y las razones detrás de la ruptura? Evidentemente, este es un tema muy complicado, por lo que quiero abordarlo de muchas maneras diferentes. Primero, ¿es normal perder sentimientos en una relación? Sí, es normal que los sentimientos fluctúen en una relación. El amor y las relaciones son dinámicas, no estáticas. Es común que las personas pasen por periodos en los que se sienten menos conectados o menos enamorados de su pareja. Esto puede deberse a una variedad de factores, como el estrés, cambios en las circunstancias de la vida o la progresión natural de una relación, desde la fase de luna de miel hasta un amor más estable y duradero. Realmente es ese factor del periodo de luna de miel en el que quiero insistir. Esto es lo que hacen los neuroquímicos al principio de una relación. Notas que la dopamina está alta, la noradrenalina está alta, la serotonina es alta, la oxitocina está elevada. Esto es particularmente relevante porque cuando todos estos químicos están atrapados en este estado elevado, el periodo de luna de miel está en efecto. Ese momento mágico en el que estás en la nube y crees que tu ex no puede equivocarse. Pero algo interesante sucede en el transcurso de una relación. Todo lo que sube tiene que bajar. Y esta caída de neuroquímicos tomará un tiempo, pero va a suceder. Formará mi argumento en esto. Si tu ex se ha convencido o convencida de que te ama durante el periodo de luna de miel, puedes sentir como si ya no estuviera enamorado de ti cuando estas sustancias químicas comiencen a estabilizarse. Como dije al principio, hay muchas razones por las cuales la gente rompe. Si nos fijamos en la herida central de una persona que termina una relación, a menudo es una pérdida de independencia. Entonces, a veces, especialmente si estás en una relación con alguien, puede resultar asfixiante para quien evita, ya que siente que está perdiendo su independencia. Ahora bien, ¿eso significa necesariamente que cada persona que dice que ya no está enamorada o enamorado de ti y finalmente regresa, dice ser el espacio, la razón? No, pero cuando consideras el hecho de que la mayoría de exparejas tienden a virar más hacia estilos de apego evitativo, tiene sentido. 2. ¿Cuáles son las principales señales de que tu ex cuyos sentimientos perdidos van a volver? Pasemos a las principales señales de que tu ex que ha perdido sentimientos está regresando. Ahora, en última instancia, hay cuatro cosas principales a las que creo que debes prestar atención. Señal 1. Encontré una excusa para pasar el rato juntos. Muy bien, entonces la primera señal es que encuentra una excusa para pasar el rato juntos. Entonces dice una cosa, pero al final hizo otra cosa. De hecho, encuentra una manera de pasar el rato contigo. Para alguien que evita específicamente, es decir, la persona evitativa, el mejor tipo de interacción en persona es algo que no se interpretará como romántico. Y la razón es bastante simple. Las citas románticas tienen connotaciones románticas. En cambio, ir a una reunión o algo que se considere no muy romántico, pero que puede interpretarse como un momento decente juntos, es el camino a seguir. No particularmente romántico, pero permite que se desarrollen las conversaciones. Señal 2. Muestra directamente tus publicaciones en las redes sociales. Una de las cosas más importantes que siempre recomendamos después de una ruptura es adquirir el hábito de publicar en las redes sociales. Ahora, esto no significa que lo hagas todo el tiempo si nunca antes habías publicado en las redes sociales, pero lo que sí significa es que poco a poco comiences a aumentar la frecuencia. La razón por la que esto es importante es que, especialmente después de una ruptura, a menudo creemos eso, especialmente si nos descartan y tu ex dice: "Oye, ya no estoy enamorado o enamorada de ti, he perdido sentimientos por ti". Tenemos esta creencia interna de que ya no le interesa lo que estamos haciendo. Por lo general, alguien que rompe contigo porque dice que ya no te ama suele creer que tú eres el problema y que estar con otra persona será la cura para ese problema. Pero cuando realmente te alejas, tal vez eso es lo que quiere al principio. Es posible que descubra que no es tan fácil como cree. Señal 3. Tu ex menciona mucho la relación. Una de las cosas que siempre les digo, especialmente cuando están en estas reuniones en persona, es que traten de evitar conversaciones realmente emocionales sobre la ruptura en sí.
Está bien incluir pequeñas conversaciones sobre la relación o buenos recuerdos de la relación, pero en términos generales, no debes generar pensamientos súper negativos sobre la ruptura en sí. Señal 4. Siéntete feliz contigo mismo o contigo misma, pase lo que pase. Descubrimos que la mayoría de exparejas tienen estilos de apego ansiosos, lo que les hace más propensos a tener tendencias más codependientes. Y cuando te sientes bien con tu entorno, a pesar de todo, por lo general, cuando haces eso, te vuelves más atractivo o atractiva, no solo para tu ex, sino también para otras posibles relaciones. Es lo que la mayoría de la gente descuida porque piensan que no es algo sexy de lo que hablar. No se trata de que puedas enviarle un mensaje de texto a tu ex e inmediatamente obtener esta respuesta genial. Es un trabajo duro y no termina nunca, nunca. Solo necesitas continuar. Es una búsqueda interminable de amor y estabilidad, pero es lo que mejor funciona. Y estamos aquí para ayudarte en este proceso de recuperar a tu expareja y tu relación porque lo vale. Lo has analizado y entonces vamos a hacerlo. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta y comparte el video. Hasta muy pronto.